De Capel, la Cámara Paraguaya del Libro, que está cumpliendo 28 años de labor sostenida, prolífica, rica en el Paraguay. Como escritora, como trabajadora del mismo barco, digamos, en que estamos trabajando por el libro paraguayo, les doy mis más cálidas felicitaciones y todo mi aliento para seguir trabajando en este filón tan rico que nos ha tocado, el libro y la literatura paraguaya, que es uno de los cauces culturales más ricos que tenemos en el Paraguay. Así que estamos en un hermoso barco, pese a los tiempos difíciles. Y precisamente por los tiempos difíciles y por la admirable actitud de resiliencia que ustedes han mostrado, mis felicitaciones y un gran Wi'apabé. Wi'apabé, PM Guaná. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Moreno. Escribo con el seudónimo de Renato Helio. Quisiera felicitar en este día a la Cámara Paraguaya del Libro por sus 28 años de existencia y de trabajo y de trayectoria, y deseándoles siempre éxitos y hacia adelante para poder seguir trabajando por la promoción de la literatura en el Paraguay y seguir sumando a la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias. Hola a todos, soy Carmen Cáceres, escritora paraguaya. Quisiera saludar en este día tan especial a la Cámara Paraguaya del Libro, CAPEL, que está cumpliendo 28 años. Muchísima felicidad a todos los socios y que sigan los éxitos por muchos años más. Hola, soy Javier Viveros de la editorial Rosalba. Formamos parte de la Cámara Paraguaya de Editores, Libreros y Asociados, la querida CAPEL, a la que saludamos en este 28º aniversario. ¿Qué tal? Soy José Monín. Es un privilegio poder formar parte de esta gran institución como lo es la Cámara Paraguaya del Libro, CAPEL, y al mismo tiempo poder felicitarlo por su aniversario número 28. Esperamos que cada año sigamos creciendo y llevando libros a todo el territorio del Paraguay. Salud. Hola a todos, mi nombre es Marco Augusto Ferreira y les deseo un muy feliz 28º aniversario a todos los miembros de la CAPEL por este trabajo inmenso que están haciendo de unir autores, editores y lectores locales con el resto de Latinoamérica. Es una tarea dificilísima y les deseo muchísimos años más de seguir con muchísima fuerza. En lo personal estoy súper agradecido de haber conocido a sus miembros, de haber trabajado con ustedes y espero que podamos seguir llevando literatura a todo el país y al resto del mundo. Un abrazo enorme. Soy Olga Díaz Vázquez, paraguaya, radicada en la Argentina, autora de Pokerá, Xerendumí y Ñanderoga.
Quiero aprovechar esta oportunidad para mandar mis cordiales saludos a la Cámara Paraguaya del Libro, CAPEL, en su nuevo aniversario, y les deseo lo mejor, continuidad, perseverancia, éxitos, y agradecida, muy agradecida por cumplir esta grata labor, que es la de difundir nuestra literatura de nuestro país. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, hola estimados amigos de Paraguay, de CAPEL, de esta Cámara del Libro tan luchadora, que conoce de mercados emergentes igual que nosotros los uruguayos, y que tanto le ha dado al libro a nivel latinoamericano en cuanto a lo gremial e internacional, desde GIE y desde su lugar de trabajo. Quiero especialmente saludarlos en este 28º aniversario, desearles lo mejor, el camino es duro, lo sabemos, han sido tiempos complicados y han sido tiempos de no bajar los brazos. Entonces, justamente en estos tiempos es cuando reforzamos la unidad, la lucha íntegra y este combate contra toda la adversidad que ocasiona el comercio del libro y el mundo editorial en general. Así que saludos desde Uruguay, CAPEL, Cámara Paraguaya del Libro, a todos los amigos que tenemos por allí, hemos estado con ustedes infinidad de veces, y seguramente 2022 será tiempo de reencuentros, de abrazos ya no virtuales, sino presenciales, y de reinsertarse en el mercado y en el mundo desde el ámbito, como les decía recién, presencial y no virtual. Fuerte abrazo desde Uruguay para todos y feliz conmemoración de este 28º aniversario.